Los juegos de alcoba de 50 sombras de Grey se han puesto de moda en todo Hollywood y la prueba es que en los últimos tiempos, al menos dos actrices han reconocido que, igual que a Christian Grey, les gustan las ataduras y los azotes. Debe de ser aburrido. Pues la que se divierte mucho es la bella Rihanna, famosa cantante y actriz ocasional en películas como Battleship, que ha confesado ser un poco masoquista en su vida íntima. Lo ha dicho en la revista Rolling Stone, añadiendo además que le gusta recibir azotes y ser atada a la cama cuando hace el amor con su pareja. Pero no es la única, porque Eva Longoria también ha dicho que le gusta que la aten, aunque en su caso, con pañuelos de seda que no dejan marca en las muñecas. Y es que en las alcobas de Hollywood hay para todos los gustos. Mis gustos son muy peculiares. Peculiar es la relación de Will Smith con su esposa, Jada Pinkett Smith. Y es que, según ha dicho el propio Will, su mujer y él mantienen una relación abierta, de forma que cada uno puede acostarse con quien le dé la gana. Y fotos como estas parecen demostrar que Will Smith no desaprovecha una oportunidad. Pero todavía más curiosa es la relación abierta que mantienen la actriz Tilda Swinton, su esposo, el dramaturgo John Byrne, y su amante, el artista Sandro Cobb. La actriz se deja ver con su joven amante siempre que le apetece, pero vive con su marido, del que no tiene intención de separarse. Y parece que los tres llevan el trío con la mayor naturalidad, aunque no sabemos qué opinarán los dos hijos que tienen Tilda Swinton y su esposo. No lo entenderías. Ahora entenderán lo que realmente pasaba en las bacanales que Elvis Presley celebraba en su mansión de Graceland. Allí había siempre decenas de chicas reclutadas por los ayudantes de Elvis que abordaban a perfectas desconocidas en plena calle y las convencían para ir a la mansión con la promesa de intimar con el rey del rock. Pero una vez allí, Elvis Presley no tocaba a las chicas. Y es que su gran secreto de alcoba es que era un voyeur. Le gustaba mirar sin tocar. Por eso precisamente nunca le preocuparon las demandas de paternidad que llegaban contra él. Porque si alguna de las chicas se quedaba embarazada, era imposible que el bebé fuera suyo. Desde luego, no había mucho romanticismo en aquellas fiestas. No me van las historias de amor. Tampoco era muy romántica Tallulah Bankhead, estrella de cine de los años 30, protagonista de Náufragos de Alfred Hitchcock y abiertamente bisexual, aunque ella prefería definirse como ambisextra, porque se acostaba con hombres y mujeres a diestro y siniestro. Pero lo que de verdad le gustaba, su fetichismo más marcado, eran las actrices que interpretaban a criadas. Cuando la señora Bankhead se cruzaba en el plató de una de sus películas con una actriz vestida de criada, tenía que llevársela a la cama. Mashed potatoes, Miss Bankhead? No, thank you very much. Whenever I rehearsed a play, I was on a very strict diet. No, thank you. But life is short. Estamos viendo a Tallulah Bankhead en el mítico show de Lucille Ball, en el que también aparecía el marido de Lucille, el cómico cubano Desi Arnaz. Lucille y Desi estuvieron 20 años casados y parecían el perfecto matrimonio feliz. Pero hace poco se ha sabido que Desi Arnaz era prácticamente adicto a las prostitutas y contrataba sus servicios una media de 3 veces por semana. Para comprar su silencio, pagaba unos $300 a cada chica, en una época en que las prostitutas de Los Ángeles solo cobraban $20 por cliente. Pero quizás se pregunten ustedes cómo hemos conocido estos íntimos secretos de alcoba. Explícamelo. Los conocemos gracias a las recientes confesiones de Scottie Bowers, un hombre que tiene ya 92 años y que en su juventud fue el atractivo marine que ven aquí. Pero después de servir en el ejército, Bowers se instaló en Los Ángeles y buscándose la vida, acabó siendo un experto en proporcionar servicios de alcoba a estrellas de cine. It was sort of a subterranean Hollywood, if you know. It was definitely. Con toda la discreción y el secretismo que esas estrellas necesitaban. Some people have described you as a sort of pimp to the stars. Oh yes, like when somebody said to George Cukor, the director, yeah. You know, Scott, he's a hustler. He says, yes, but he's a gentleman hustler. George Cukor, director de My Fair Lady, Historias de Filadelfia o La costilla de Adán, entre otros grandes films, solía pedir a Scottie Bowers que le consiguiera jóvenes fornidos discretamente. Y según ha contado el propio Bowers, la famosa Katharine Hepburn
era una de sus mejores clientes. De cara a los espectadores, Hepburn simulaba mantener un romance con Spencer Tracy, pero siempre, según Bowers, la mítica actriz era lesbiana y contrató los servicios de unas 150 chicas a lo largo de los años, todas ellas morenas y con poco maquillaje. Así es como le gustaban a Katharine Hepburn. Sí, Doris Atzinger, quiero verla hoy mismo sin falta. ¿Y qué va a pasar? Muchas cosas.